Ingeniero, bueno, visitar esta obra, ¿no? Es tener cada vez o creer cada vez más en esto que fue un sueño para los sanagasteños y que hoy es una realidad con el llenado de esta primera base, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ya empezamos a cumplir las etapas de obra, que es lo que nos interesaba a nosotros, empezar a tomar ya el ritmo propio de una obra. Y este es el primer avance, ya que empezamos a hormigonar la primera base de lo que va a ser la pila del puente. Y esto es lo importante, ver que la gente se entere, de que vaya viendo que la obra va avanzando. Y bueno, le vamos a poner todas las pilas a esto para que antes fin de año podamos tener la obra terminada, cosa que nos agarre la época de lluvia, ya con el puente terminado y podamos cruzar por arriba. Que es el espíritu de que tuvo siempre esta obra, ¿no? Avance. Usted sabe que esta mañana hablábamos con el ingeniero Alfio Basile, ¿no? Y nos sorprendimos un poco teniendo en cuenta la situación que vive el país, ¿no? De que sigue la obra en marcha a pesar de la dura situación que vive la Argentina en sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que entender dos cosas. Estas obras se calzaron con presupuesto provincial y la provincia, seguimos haciendo obras. Acabo de venir a licitar obras en el interior y seguimos licitando obras. Nuestro mayor problema ha sido siempre con la Nación, que ahí es donde se nos ha frenado totalmente el paquete de obras y que recién estábamos anunciando con el ministro Juan Velarde de que vamos a reactivar dos o tres de las seis obras que teníamos. Pero bueno, desgraciadamente la Nación tiene otros conceptos, otra forma de ver las cosas y la provincia, nosotros estamos con la gente viendo esto, la realidad de la gente. La gente necesitaba este puente, ya era tiempo que tuviéramos este puente. Y bueno, el año pasado, junto a las gestiones que se hicieron con el gobernador, el vicegobernador y el ministro, se logró armar todo el paquete presupuestario para poder calzar la obra y ahora ya estamos avanzando directamente en la misma. Vamos a tener la visita, ¿no?, de autoridades de la provincia acá en este día, ¿no? Sí, ellos están comprometidos que iban a venir. Lo que pasa es que, bueno, todos hemos estado en actividades distintas. Recién venimos con Juan Velarde. Está llegando Velarde. Sí, con él hemos estado en una licitación recién, así que como ves, estamos todo el día de un lado para el otro, no paramos. Pero la idea es esa, que la gente sepa que estamos trabajando, que estamos avanzando en las obras y que vea ella misma lo que se está avanzando. ¿Qué es lo que hace falta? Que la gente tome conciencia que la provincia sigue laburando y lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.